Volvemos. Va a empezar la ponencia Pablo Burgueño, del despacho de abogados Avanlex, y es una persona que sabe mucho de derecho, sabe mucho de derecho y nuevas tecnologías, y al parecer nos va a enseñar a desaparecer de internet en menos de 10 minutos. Nos va a contar unos trucos muy interesantes, ¿no? Sí, venga, lo voy a intentar. Vamos, vamos. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que suelo llegar a dar las charlas antes de que entre la gente a la sala y me gusta decir bienvenidos, pero en este caso pues no tiene mucho sentido porque soy yo el que me siento bienvenido aquí por vosotros. Bueno, pues vamos a ello. Os voy a explicar cómo desaparecer de internet en menos de 10 minutos. Hay tres formas que hacen posible salir completamente de la red. Y parece muy raro porque hay mucha gente que dice vamos a por el derecho al olvido, vamos a intentar... Bueno, pues no es necesario. Hay tres sistemas que son mucho más sencillos. Y yo voy a hacer una cosa que los abogados no suelen hacer, que es, bueno, quitarme la corbata. La chaqueta. Sí, falta la música, ¿verdad? Y ahora para darle un toque como más profesional, me vuelvo a poner al menos la chaqueta. Pues muchas gracias. Luego me das tu teléfono y... Bueno, ¿cómo desaparecer de internet en menos de 10 minutos? Como sabéis, el martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que en ciertos casos los buscadores de internet, Bing, Baidu, Google también, tienen que hacer desaparecer los enlaces. Hemos tardado en llegar hasta ese punto en mi despacho de abogados 4 años. Así que esa es una vía, pero quizá no es la más rápida. Vamos a aprender cómo desaparecer de internet en menos tiempo, en 10 minutos. Hay tres mecanismos. El primer mecanismo es con una máquina de viaje a través del tiempo que podemos inventar. Nos metemos en ella, entonces viajamos a través del tiempo unos 70 años para no tener ningún tipo de duda de que no haya nada que pueda estar conectado a ningún lado, y ahí también lo conseguiremos. El segundo mecanismo es la imaginación. Podemos imaginar que no estamos en internet. Es una buena vía. Y la tercera son las herramientas legales. Las herramientas legales que tenemos no permiten salir de internet en menos de 10 minutos, desafortunadamente. Pero sí que nos van a dar una serie de pautas para que alguien que quiera no estar ahí, no estar en la red, no tenga ni siquiera que planteárselo, porque nosotros hemos sido lo suficientemente responsables a la hora de publicar cosas en la red y a la hora de tener en cuenta los derechos de los demás. La primera, voy a hablar de tres cosas nada más, en realidad. O sea, es algo, me voy a poner el cronómetro porque me parece que no vamos muy bien de tiempo. Ya está, llevo 3 segundos. Bien, lo primero, las imágenes. Seguro que muchos de vosotros tiene cuenta en Facebook, en Twitter, en este tipo de redes sociales. Es muy habitual subir fotografías de lo bien que te lo pasaste el fin de semana, el viernes, por la noche. Igual, bueno, pues ni siquiera te acuerdas de haber subido esa fotografía, por distintos motivos, y las personas que están en esa misma fotografía, en las personas que aparecen, pues a lo mejor quieren aparecer o a lo mejor no. Vale, ¿cómo gestionamos esto? Como veis en la presentación hay dos imágenes, ¿no? Una es una imagen que simplemente es una roca, pues ahí con agujeros y tal, y la otra es una imagen de una persona. La imagen de la roca, de la, bueno, lo que sea esto, que es una especie como de ladrillo con agujeros y tal, eso no tiene derecho de imagen como tal, sino simplemente pues el fotógrafo ha hecho una fotografía y tiene todos los derechos sobre ella. Esto lo que significa, es importante, lo que significa es que cuando encontréis una fotografía en internet, esa fotografía no es vuestra, la ha hecho alguien, y hay que respetar ese trabajo de ese alguien que la ha hecho. La forma de respetarlo es de la siguiente forma. La manera de respetar los derechos del fotógrafo es pedir permiso a ese fotógrafo para poder subir la fotografía nuevamente a internet o ponerla en cualquier lado. Si no tenéis esa autorización del fotógrafo, pues no podéis hacer nada con la fotografía, nada, cero. Yo sí que he podido hacer algo con esta fotografía porque la he buscado en Flickr a través de Creative Commons. Es un sistema que me permite encontrar fotografías que la gente ha subido a internet y que puedo utilizarlas de forma gratuita y sin tener la necesidad de pedir ningún tipo de permiso o licencia. Acordaos de esto, si queréis subir alguna fotografía para ilustrar un post, un lo que sea,
lo que tenéis que hacer es buscarla o bien utilizando Creative Commons, Creative Commons con dos M's, o bien en Flickr buscando fotografías que se puedan utilizar gratis y bueno, haciendo caso a lo que quiere el autor, que se le cite. Bueno, pues yo le cito. Este autor se llama Not Sex Miner. Bueno, pues le cito y ya está, y no pasa nada y la puedo utilizar gratis. En el otro caso, encontramos a una persona que se llama Green Umbrella, que ha subido una fotografía de un señor. Esta nos interesa más. Para poder hacer una fotografía a una persona, esa persona tiene que ser consciente de que le estamos fotografiando. Por ejemplo, a mí me está fotografiando esta chica de aquí, hola, y yo soy consciente porque lo estoy viendo fotografiarme y lo permito. Posar es permitir, posar es dar la autorización. Así que si cualquiera de vosotros hace, saca la cámara de fotos y yo no me opongo, habiendo visto la cámara, entonces significa que estoy dando mi autorización. Estas fotografías que podéis hacer ahora, aquí, se pueden utilizar directamente en Twitter, en Facebook, en cualquier tipo de red social, porque eso es un evento al que accedemos todos de forma pública. Es privado, pero está abierto al público. Bueno, pues estas fotografías se pueden subir sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si quisiésemos utilizar estas fotografías para algún tipo de fin lucrativo, es decir, para ponerlas en el Facebook de nuestra empresa o en la página web de, pues, lo que sé, de algo que tenga que ver con un con algo profesional, ahí necesitaríamos pedir la autorización expresa de la persona. Esto lo que quiere decir, a ver si le doy, bueno, se cargará ahora. Esto lo que quiere decir es lo siguiente: si alguno de vosotros quiere poner en, pues en la página de vuestras empresas que sois unos profesionales de dar charlas y queréis hacerme a mí una fotografía y ponerla en vuestra página diciendo profesionales dando charlas, bueno, pues para poder ponerme a mí en vuestra página necesitáis mi permiso expreso. Me tenéis que decir, te vamos a poner en nuestra página web y queremos utilizar esta fotografía para promocionarnos. Bueno, pues eso necesita mi permiso expreso. No escrito, sino expreso. Me lo tenéis que decir. Yo os tengo que decir, sí, os concedo ese permiso. Bueno, esa es la parte de del derecho de imagen. Con lo cual, hay que pedir siempre permiso. ¿Y si encuentro una fotografía mía en Facebook? ¿Cómo hago para retirarla? Bueno, pues lo que nos dice la... Dime. No es necesario. Permiso... Cuando son menores, sí, yo normalmente todo el mundo lo tiene. El tema de los menores es complicado. Cuando el menor no tiene la capacidad suficiente como para poder entender que te está dando permiso para que le hagas una fotografía y la puedas utilizar, entonces con el permiso del menor no te vale. Hay que preguntar al tutor. Claro. Pues en ese caso no sirve tampoco. Estas cosas, bueno, parecen como muy complicadas, pero son sencillas. Se regularon en una ley de 1982. Y lo que nos dice esta ley orgánica de 1982, que fue la primera que se aprobó ese año, de este tipo, es que si queremos fotografiar a un menor que no tenga conocimiento suficiente como para entender que nos está dando el permiso, entonces el permiso no hay que pedírselo a él, hay que pedírselo a su responsable, al responsable legal del menor. Podemos suponer que este tipo de menores son los menores de 14 años, más o menos. Si hay algún menor de 15 o 16 años que no es capaz de entender el consentimiento, pues también habría que pedirle permiso a su responsable legal. Bien, lo importante de aquí es que ese permiso que te da el responsable legal del menor tiene que estar por escrito. Y además, si la fotografía se va a utilizar en algún tipo de medio, este responsable que ha firmado tiene que informar al Ministerio Fiscal, el cual tiene un plazo de 8 días para poderse negar. Así que es un pelín complicado el tema de las fotografías a menores de 14 años. ¿Vale? Bueno, ese tema es... Bueno, y pongamos, encuentro una fotografía que me han hecho a mí en Facebook. ¿Qué puedo hacer para retirarla? Bueno, pues lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con la persona que ha subido esa fotografía y decirle, por favor, quítame de ahí, porque yo no quiero estar ahí. Así que hay que dirigirse a quien ha subido el contenido, hay que dirigirse a la persona que ha colgado esa fotografía en la que salgo yo. Bueno, si esa persona me dice, o no me dice nada, o me dice, no te voy a quitar la fotografía de ahí, bueno, lo que podemos hacer es dirigirnos a Facebook, ahí sí. Entonces le decimos a Facebook, esta fotografía está aquí, en la que salgo yo en la fotografía y está sin mi permiso, solicito la retirada. Supongamos que Facebook tampoco nos hace caso. Bueno, pues tenemos
tenemos muchas vías legales a disposición. Podemos enviar una carta por medio de correo electrónico, utilizando el garante, por ejemplo, o por medio de burofax, o podemos ir pues a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un servicio gratuito que nos asesora sobre temas relacionados con nuestra imagen, siempre y cuando la imagen se considere un dato de carácter personal, que de hecho lo es. Podemos dirigirnos a la policía, a la Guardia Civil, o podemos iniciar un procedimiento directamente ante los tribunales. Como veis, son vías que son costosas de tiempo. O sea, que lo mejor es dirigirse a la persona que haya subido la fotografía y pedirle que la retire. Vamos a pasar al tema de los datos de carácter personal. Dime. Te estás refiriendo a fotografías de denuncia ciudadana, ¿verdad? Vale, un grupo de personas me hacen una fotografía para denunciarme públicamente. Bueno, pues en ese tipo de casos, ese tipo de casos la verdad es que es bastante complejo. Cuando estás en un lugar público en medio de una manifestación, por ejemplo, y quieres hacer una fotografía de lo que está sucediendo, si tiene suficiente relevancia, entonces puedes hacer esas fotografías, pero no con el ánimo de publicarlas después para denunciar públicamente a través de redes sociales, sino con el ánimo de poder llevar esa fotografía, esa prueba que has obtenido, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y denunciar el hecho. Porque para denunciar el hecho tenemos personas específicamente preparadas para ello. Aquellas fotografías que se suban intentando poner en evidencia la tontería de la gente, pues por ejemplo, pues bueno, no voy a poner ejemplos porque son todos los que se me ocurren son muy vastos. Pero bueno, una persona haciendo algo indebido, esas fotografías no se deben subir a internet porque estaríamos perjudicando a la persona el honor, la intimidad, su propia imagen, estaríamos perjudicándole más de lo que nos imaginamos. Por un motivo fundamental, es que en Internet se basa en la copia. Todo lo que subamos a Internet se va a copiar, una vez y otra vez y otra vez. Si subimos algo a Internet y lo queremos quitar, va a pasar lo que está pasando aquí, en esta imagen. Lo intentamos borrar, pero siempre va a quedar algún tipo de rastro, siempre va a quedar una copia en algún lado. Así que podríamos incluso ir en contra de la gente que hace ese tipo de acciones, que sube esas fotografías. En caso de que alguien haya subido una fotografía de este tipo de, bueno, lo tendríamos que hacer las tres cosas que he comentado: ir contra aquellos que han subido la fotografía. Si no recibimos respuesta, habría que ir habría que ir a solicitar la retirada al lugar en el que se encuentre la fotografía, Facebook, por ejemplo, o Flickr, y si tampoco lo conseguimos, podríamos iniciar las demás vías, que son las que, bueno, entrarían en contacto o bien con la Agencia Española de Protección de Datos, o bien con la Guardia Civil, la policía o los tribunales. Bueno, esta es la última de las diapositivas que os he preparado, que son los ataques online y sus consecuencias. Es una imagen que hice hace muy poco, cuando dejé mi Kindle encima de la moto, arranqué y cuando llegué a mi casa ya no estaba mi Kindle encima de la moto. Entonces hice la fotografía al cable, lo puse en internet y dije, aquella persona que haya cogido mi Kindle igual quiere también el cable, así que se ponga en contacto conmigo y lo solucionamos. Bueno, esto lo hice así porque hurtar un Kindle o lo que sea en la vida real es similar a lo que podría suceder en la vida online. De hecho, a mí me acaban de hurtar 14 Dogecoins, que no es mucho, pero vamos, que es casi medio céntimo de euro. Entonces, o me lo devuelven o voy a tener que poner una denuncia, porque yo los quiero de vuelta. Bueno, este es el tema. Entonces, lo mismo que sucede en la vida offline puede suceder en la vida online. Esto lo que significa es que no podemos insultar, no podemos difamar, no podemos hacer nada en la vida, o sea, a través de Internet, que no podamos hacer en la vida aquí mismo. La diferencia es sutil, pero es muy importante. Si yo ahora mismo a cualquiera de los que estáis aquí presentes os insulto, el insulto queda dentro de este área, dentro de esta sala. Pero si lo hago a través de Internet, como de hecho está sucediendo con el streaming, pues el insulto va más allá. O sea, que la repercusión es brutalmente mayor y además no se borra
con el paso del tiempo, se mantiene, se queda ahí, lo cual es más importante todavía. Con lo cual, para garantizar que las personas que conocemos y las que no conocemos no tengan que hacerse la pregunta de cómo puedo desaparecer de Internet en 10 minutos, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta estos tres principios, estas tres reglas. Tenemos que ser prudentes a la hora de publicar cosas en Internet y hacerlo siempre con el permiso de las personas que estamos fotografiando o de las personas que han creado las cosas que estamos subiendo a Internet. Lo segundo, tenemos que emplear los canales habituales de comunicación. Y el medio de comunicación más tradicional hoy en día es el correo electrónico. Así que nos tendremos que poner en contacto con todas las personas cuyos contenidos nos estén afectando por vía electrónica o, si queremos también, pues por vía postal o vamos a su casa y se lo decimos, oye, borra esto que has subido que me afecta porque estoy ahí y no me apetece estar. Y lo tercero es tener en cuenta también las medidas de reacción inmediata, utilizando pues las fuerzas que nos ha ofrecido el Estado, que básicamente es la policía, Guardia Civil, los tribunales y, por supuesto, los abogados, como yo, que siempre estaremos dispuestos a ayudaros. Estas son las tres reglas básicas para que nadie se tenga que preguntar cómo desaparecer de Internet en 10 minutos. Y si queréis más información, la ofrecemos de forma gratuita a muchos abogados que estamos por Internet. De hecho, bueno, ese es mi blog, pero no recomiendo que entréis ahora porque el último artículo que he escrito lo he escrito en Klingon. Entonces, quizá no lo entendáis. O sí, si lo entendéis, vamos, os regalo uno de los Dogecoin de estos cuando me lo devuelvan. Y a través de este blog encontráis también una serie de enlaces a otros abogados que ofrecen información gratuita y libre a través de Internet. Utilizad los medios y haced preguntas, que nos lleguen consultas vuestras, que os vamos a responder de forma inmediata. Pues nada más. Gracias. Muchas gracias, Marisa. No te he pedido permiso. A ver si nos vamos a meter en un lío.